banda sonora de tu vida. El relato musical a toda una vida de películas. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy bienvenidos, muy bienvenidas a este nuevo capítulo, concretamente el 16, de la banda sonora de nuestra vida. La banda sonora de tu vida. Pues sí, ha llegado el momento de hablar de quien probablemente, para juicio de muchos de nosotros, ha sido el compositor más grande de la música de cine, John Williams. Lo cierto es que es difícil realzar el papel tan extraordinario de Williams que le hace merecedor de semejante calificativo. Esperamos, deseamos que a lo largo de estos dos próximos programas, de estos dos próximos podcasts, hayamos sido capaces de destacar un personaje tan relevante en la historia como ha sido John Williams. En este primer podcast, dedicado a El Maestro, recordaremos su carrera desde sus inicios hasta 1989, y ya será en nuestro segundo podcast que consideraremos, analizaremos y disfrutaremos de esa trayectoria desde el año 1990 hasta la actualidad. Pues con la intención de que disfruten, al igual que lo hemos hecho nosotros, les invitamos a compartir este tiempo de música, este tiempo de sentimientos, de recuerdos. En nombre de todos los que realizamos la banda sonora de tu vida, siéntanse muy bienvenidos. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos. La banda sonora de tu vida. When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway. 90 años de cine. Other dancers may be on the floor, here but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway. Enrique Gutiérrez. Definir en pocas palabras la figura de Williams no es sencillo. Pianista, compositor, orquestador, director. A lo largo de su carrera ha participado en musicales, series de televisión, ha escrito canciones. Una de sus facetas no tan conocida ha sido también la de escribir música clásica. Y en lo que nos centraremos principalmente, la música de cine, ha participado en todos los géneros, ha sabido combinar como nadie la grandeza, la ternura, la acción, el drama o la fuerza. Creció en un hogar donde la música era importantísima. Su padre era músico y desde bien jovencito deseaba ser compositor de música clásica.
así que fue a la Universidad de UCLA, donde estudió orquestación, y para poder pagar sus estudios, trabajaba en clubs de jazz. Su talento para el piano y los arreglos le abrieron las puertas de Hollywood, trabajando como arreglista y pianista para los musicales Carrusel, del año 1956, donde ejerció de orquestador, Al sur del Pacífico, en 1958, su participación como pianista, con Faldas y a lo loco, del año 1959, también como pianista, y en el año 1962 también participó como pianista en la película Atari. ...1956, fue su primera aparición, su primera participación en el mundo del cine como orquestador, Carrusel, la película dirigida por Henry King y con música del maestro Richard Rogers. La banda sonora de tu vida. Ganador de 5 Oscars, nominado en 52 ocasiones, 4 Globos de Oro, 7 BAFTA, 23 Grammy y 3 Emmys. Especial John Williams. Trabajó con Henry Mancini para componer la partitura de la exitosa serie de televisión Peter Gunn del año 1958. También escribió las partituras para series televisivas como Playhouse 90 del año 1956, Gallant Train del año 1957 y Bachelor Father de ese mismo año. Escuchando la música, la sintonía de esa serie que tuvo un éxito indescriptible. 1958, Peter Gunn.
1958 sería el comienzo de su carrera como compositor, escribiendo su primera banda sonora para el cine, Dirty O, un gran tipo. En la década de los años 60, alternó sus trabajos entre el cine y la televisión. En 1967, Williams obtuvo su primera nominación al Oscar por su trabajo en El Valle de las Muñecas. Y como bien sabemos, desde entonces se ha convertido en uno de los compositores más laureados de la historia de la música del cine. De sus composiciones para la televisión, quisiéramos destacar la realizada en 1970 para la película Jane Eyre, film que contaba con la participación de grandes actores como George Scott, ¿recuerdan? Patton, Susan York, partícipe de Superman, y Jack Hawkins, intérprete en Ben-Hur. Recordemos el precioso tema central de esa serie con el piano como protagonista. Corría el año 1970 y John Williams, por aquel entonces, era el artífice y el compositor de esta maravillosa música, la que acompañaba la película Jane Eyre. La banda sonora de tu vida. Noventa años de cine. El cine de los años 70 se caracterizó por películas de catástrofes. Aeropuerto 1979, El Coloso en Llamas del año 1974 y también ese mismo año se estrenaba Terremoto. John Williams escribió la partitura de una gran producción, El Coloso en Llamas, que contaba con actores de la talla como Paul Newman, Steve McQueen, Faye Dunaway y William Holden. El tema central es el que se puede escuchar al inicio de la película cuando Paul Newman se dirige en helicóptero al rascacielos recién construido. Thank you.
1974, la gran superproducción El Coloso en Llamas. 8 nominaciones, 3 Oscars, mejor montaje, mejor canción y mejor fotografía. Que la música te acompañe. En la trayectoria de John Williams, dos personajes importantes de la historia del cine marcaron su carrera, Steven Spielberg y George Lucas. La década de los años 70 vio nacer una gran generación de directores de cine que, con otra concepción del séptimo arte, le dieron frescura y una gran creatividad. Entre ellos, Martin Scorsese, Robert Zemeckis o Brian De Palma. En 1974, John Williams se asoció por primera vez con el joven cineasta Steven Spielberg para la película titulada Loca Evasión. Desde entonces, los dos se han unido con frecuencia en películas extraordinarias como Tiburón, Indiana Jones, E.T., Parque Jurásico, La Lista de Schindler, Salvar al Soldado Ryan y otras muchas más. Pero primero hablaremos de su relación con George Lucas y el nacimiento de la que probablemente haya sido la saga más importante de la historia del cine, Star Wars, comenzando con la primera entrega en 1977. Desde entonces, Williams se ha encargado de escribir la música de las 9 películas de esta saga. Dedicaremos un programa especial a Star Wars, pero nos gustaría recordar su tema principal, una banda sonora que rompería todos los moldes de las partituras que hasta entonces se habían compuesto para el cine. ...1977, Star Wars, la guerra de las galaxias. Este fue el inicio de un goteo constante de bandas sonoras extraordinarias que brillaban por su frescura, musicalidad y una gran orquestación. Los directores querían a alguien capaz de hacer algo grandioso y sin duda alguna que Williams se lo daba. Un año después, nacía una saga de aventuras y ficción, Superman, con un actor que le dio una personalidad como nadie ha sabido hacerlo, Christopher Reeve.
Desde una galaxia remota, un recién nacido es enviado por sus padres al espacio debido a la inminente destrucción del planeta donde viven. La nave aterriza en la Tierra y el niño es adoptado por unos granjeros que le inculcan los mejores valores humanos. Con los años, el joven se irá a Metrópolis y allí usará sus poderes sobrenaturales para luchar contra el mal. 1978, la película dirigida por Richard Donner, Superman. La música, la banda sonora, la compuso él, John Williams. La banda sonora de tu vida. De cine. Antes hemos mencionado que ha habido dos personas importantes en su carrera, George Lucas y Steven Spielberg. Hablemos de sus composiciones para algunas películas de Spielberg. La primera importante fue sin duda Tiburón. La película y su tema central tuvo tal impacto que décadas después sigue siendo el referente de este género. Pero sería otra saga la que marcaría una colaboración llena de éxitos. Nos estamos refiriendo a la saga de Indiana Jones. La historia de un arqueólogo y sus aventuras a lo largo de cuatro películas, la primera de ellas fue en 1981, En busca del arca perdida. Recordemos su genial tema central. ...1981... daba inicio a una de las sagas más sobresalientes de la historia del mundo del cine, Indiana Jones. Harrison Ford, John Williams, Steven Spielberg, ¿alguien más? La banda sonora de tu vida. Ganador de 5 Oscars, nominado en 52 ocasiones, 4 Globos de Oro, 7 BAFTA, 23 Grammy y 3 Emmys.
Especial John Williams. Y en busca del arca perdida demostraba la genialidad del compositor, la siguiente banda sonora no lo sería menos. E.T. el extraterrestre, del año 1982, supuso una explosión de júbilo musical. Aún y así, Williams ha hecho mención en más de una ocasión de la dificultad que supuso sincronizar la música con los últimos 15 minutos de la película. Williams dijo: "Lo seguí intentando una y otra vez. Y finalmente le dije a Steven: no creo que pueda conseguirlo. Quizás necesito hacer alguna cosa más". Y él dijo: "¿Por qué no te olvidas de la película? No la mires, olvídala. Y dirige la orquesta como dirigiría si se tratase de un concierto, que la interpretación no contenga ninguna intromisión matemática". Hicimos exactamente eso y estuvimos de acuerdo en que sonaba mucho mejor. Posteriormente, Steven Spielberg cambió ligeramente el montaje de la última parte de la película para sincronizarlo con la interpretación musical, que nos parecía más fuerte desde el punto de vista emocional. Creo que el resultado es un final de película que posee ese tipo de experiencia musical que te transporta a otro lugar. Escuchamos precisamente una parte de este fragmento. En su 20 aniversario, hablamos del año 2002. En la ciudad de Los Ángeles, Williams dirigió en directo una orquesta interpretando la banda sonora mientras se visionaba la película. Haciendo alusión a esta experiencia, el compositor afirmó de la dificultad que supuso sincronizar en directo la música por la orquesta con las escenas de la pantalla. Experiencia que le hizo recordar lo que se hacía en muchas ocasiones en los comienzos, como hablamos en nuestros primeros podcasts del cine mudo. En 1984, John Williams cambiaba de registro escribiendo la partitura para un melodrama, Cuando el río crece,
una historia de lucha y superación donde sus protagonistas, la familia Garvey, los actores Mel Gibson y Sissy Spacek, deben hacer todo lo posible para que el terrateniente Scott Glenn no les arrebate sus tierras. La banda sonora estuvo nominada al Oscar de la Academia de Hollywood. Escuchando parte de esa banda sonora compuesta por John Williams, año 1984, Cuando el río crece, película nominada a 4 Oscars, entre ellos a la mejor banda sonora. El libro Historia de la Música de Cine. Un relato de lo más destacado en la historia de la música del cine.
sus compositores, las bandas sonoras, los reconocimientos. Un importante recorrido que te permitirá disfrutar de este arte. Ya disponible en la plataforma Amazon. Los años 80 y 90 serían un periodo frenético en la carrera del compositor, aunque hay que decir, a nuestro juicio, ha sido la etapa más creativa del cine y también de las bandas sonoras, guiones e historias llenas de creatividad que permitían a los compositores derramar todo ese frasco de esencias musicales. Y especialmente así ocurrió con John Williams. La siguiente banda sonora no fue una excepción. El Imperio del Sol, del año 1987. El argumento, con la invasión japonesa sobre China de fondo, narra la historia de un joven que debe aprender a sobrevivir y madurar en un mundo convulso por la guerra. Película que contó con un jovencísimo Christian Bale. Thank you.
la banda sonora de tu vida. Noventa años de cine. Los años 80 vieron nacer algunas de las sagas más importantes de la historia del cine. Por ejemplo, Regreso al Futuro, el final de la primera trilogía de Star Wars, y claro está, el gran personaje de Indiana Jones y su última cruzada en 1989. Parecía que aquella película iba a ser el final de aquellas grandes historias, y seguro que así lo pensó John Williams. Porque tanto en la banda sonora de El Retorno del Jedi como en Indiana Jones y la Última Cruzada, Williams concluyó las partituras con una suite. En El Retorno del Jedi, la suite duraba 13 minutos, y en Indiana Jones y la Última Cruzada la suite era de 10 minutos, un compendio de lo más destacado de las tres películas. Es evidente que no serían las últimas de la saga, y Star Wars finalmente ha tenido 9 películas, y en el caso de Indiana Jones, 4 hasta la fecha, y está previsto una quinta entrega para el 2023. En declaraciones recientes, John Williams dijo que probablemente con esa sería su última banda sonora. Escucharemos un extracto de la música de la suite final de Indiana Jones y la Última Cruzada.
Durante décadas, el cine de Hollywood en el género bélico había servido como plataforma de nacionalismo y sus grandes hazañas. Era la lucha entre los buenos y los malos. Pero entre los años 60 y 80, surgieron movimientos donde se ponía de manifiesto el horror de la guerra, la crueldad y el sinsentido de esta. Así se evidenció con películas como el musical Her del año 1979 o Platoon de 1986 del director Oliver Stone. La música corrió a cargo del compositor francés Georges Delerue. También podríamos mencionar La chaqueta metálica de 1987 y Corazones de hierro, dos años más tarde, entre otras muchas. A continuación vamos a recordar la música del film Nacido el 4 de julio, también dirigida por Oliver Stone y con un jovencísimo Tom Cruise. La historia se centra en un joven que se alista como voluntario para ir a la guerra, convencido de que defender a su país es la mejor manera de demostrarle su amor. Pero sus convicciones cambiarán radicalmente cuando regrese como veterano de guerra. Había que realzar la tragedia de la guerra y de su personaje, y John Williams compuso una maravillosa banda sonora para esa película. La composición estuvo nominada al Oscar por la Academia de Hollywood. Thank you.
ganadora de 2 Oscars, al mejor director y al mejor montaje. 1989, gran película dirigida por Oliver Stone, nacido el 4 de julio. La música la puso él, John Williams. La banda sonora de tu vida. Ganador de 5 Oscars, nominado en 52 ocasiones, 4 Globos de Oro, 7 BAFTA, 23 Grammy y 3 Emmys. Especial John Williams. Williams dijo una vez: escribir una melodía es como esculpir. Obtienes 4 o 5 notas, sacas una y la mueves, y haces un poco más. Y como dice el escultor, en esa roca hay una estatua. Tenemos que ir a buscarla. No dudamos en decir que Williams ha sido y es el gran escultor. Como ya hemos mencionado, su riqueza musical ha ido más allá del cine y Williams compone música del género clásico o música para el escenario de conciertos. Como músico de formación clásica, ha compuesto numerosas obras para conciertos, entre ellas 2 sinfonías y conciertos para flauta, violín, clarinete, viola, oboe y tuba, entre otros. También es autor de la música de Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984, Los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996, también de Summer Games y Call of the Champions para los Juegos de Invierno de Salt Lake City 2002. Thank you.
Esa fanfarria de fondo es un buen momento para repasar algunos de esos reconocimientos, de esos premios más que merecidos del maestro John Williams. Además de recibir el premio Olympic Order del Comité Olímpico Internacional en 2003 y la Medalla Nacional de las Artes en la Casa Blanca de 2009, Williams fue el primer compositor en recibir el Life Achievement Award del American Film Institute en 2016. Oscars de la Academia de Hollywood. 5 premios y 47 nominaciones. Por la lista de Schindler, 1993 a la mejor banda sonora original. También por E.T. el extraterrestre, mejor banda sonora original de 1982. La Guerra de las Galaxias, mismo premio, 1977. Tiburón, 1975. El violinista en el tejado, 1971, por esta mejor adaptación musical. Además, 9 premios por la Academy of Science, Fiction, Fantasy and Horror Films, un premio ENE, 7 BAFTA, 31 premios BMI Film and Television Awards, 3 premios Emmy, 4 Globos de Oro, 19 Grammys, 17 premios IFCA y 4 premios World Soundtrack Academy. Con estos aplausos más que merecidos para el maestro John Williams, llegamos a la finalización de nuestro primer podcast dedicado al maestro John Williams. En este primer podcast especial dedicado al maestro Williams, hemos hablado de sus comienzos, algunos de sus trabajos más relevantes hasta 1989. También hemos recordado su relación con la música clásica y, como no, los Juegos Olímpicos de su país y algunos de los reconocimientos que le otorgan, sin duda, una posición privilegiada en la historia de la música del siglo XX. En nuestro próximo podcast, ya será el número 17, hablaremos de su trabajo musical desde 1990 hasta la fecha. Como siempre, ha sido un placer acompañarles. Si les ha gustado, si quieren, si les apetece, volveremos a compartir con ustedes la banda sonora de nuestras vidas. En nombre de todos los que realizamos este trabajo, reciban un abrazo muy musical. La banda sonora de tu vida. Noventa años de cine. Enrique Gutiérrez. La banda sonora de tu vida. El relato musical a toda una vida de películas.